Buenas tardes. Como te decía, lo del Centro de Magisterio de la Inmaculada, el Centro Hospital de la Universidad de Granada, en el que estamos desarrollando un proyecto tecnológico que, bueno, ahora mismo el planteamiento es que ha sido algo más, o está siendo algo más concreto tecnológico y en parte, bueno, voy a explicar antes brevemente qué va a consistir la presentación, o vamos a decir ese origen, de dónde venimos. Vamos a explicar un poquito de qué va este proyecto. Pues yo soy pedagoga y estoy hablando de tecnología y para mí eso siempre ha sido ha sido una aventura. Y luego los futuribles que tenemos. Pues la CMI Centic viene de... El origen es que nosotros cuando montamos la asignatura de recursos tecnológicos, cuando el grado de magisterio se implantó, heredamos un temario de nuevas tecnologías, el magisterio. Es muy parecido a lo que hice yo cuando cursé pedagogía, esa nueva tecnología para la educación. Entonces, tuvimos que actualizarlo con el programa que la OCR había aprobado. Nos encontramos con que una asignatura de tecnología no puede ser teórica y hacer la práctica también suponía una inversión en algunos medios y sobre todo un cambio en la forma de dar las clases, no puede ser clases magistrales. Es una de las asignaturas, yo creo que todas, pero esta sobre todo tiene la característica de que se aprende haciendo. Así que desde esa perspectiva planteamos buscar soluciones a cómo dar la asignatura. Y supuso una sorpresa ver la respuesta del alumnado. A la gente le gustó nuestro temario, que consiste en unos conceptos teóricos donde incluimos el CLE, donde incluimos la licencia abierta, donde incluimos conceptos de entornos virtuales, pero a partir de ahí empezamos a trabajar la pizarra digital, el libro digital, los audiovisuales, cine, radio, televisión, juego también, los juegos digitales y los juegos interactivos, redes sociales, y bueno, ya tenemos un tema que se llama Futuro es hoy, porque cada año vamos actualizándole y metiendo nueva información este año en la robótica. Y el alumno empezó a hacer cosas muy buenas, día a día en las prácticas y sobre todo como proyecto final, que es nuestra forma de evaluar, hacer un proyecto en el que interactúen todos los recursos. Así que nos aventuramos a pensar si esto puede ser algo más que lo que sucedió dentro del aula. Y poder tener esa producción de alumnado como algo que le fuese bien, o sea, que le beneficiese a largo plazo, y sobre todo porque también nosotros producíamos materiales que empezasen muy complicados a gestionar. En un PowerPoint uno puede tener 24 enlaces y pensar que eso se va a mantener. Necesitamos un espacio más sólido y nació la página web, bueno, un repositorio que es una página que es CMI Centic. Entonces, ¿qué es CMI Centic? Pues por un lado, tengo un enlace que no sé cómo va a entender si lo estoy hinchando. Es un poco sorpresa, ¿no? Y el tiempo, pero prueba. Bueno, pues tenemos el espacio virtual de contenido, probaremos. Luego tenemos en ese espacio vamos volcando los recursos que nosotros vamos a practicar, vamos realizando para la clase, que tiene que ver pues desde el uso de vídeos, de audiovisuales, páginas, programas, todo lo que vamos desarrollando. Nosotros tenemos mucho interés siempre en diferenciar que nosotros estamos trabajando en educación, es decir, maestros que tienen que utilizar la tecnología. Y nosotros somos informáticos, no estamos educando informáticos, entonces tienen que ser cosas muy prácticas, cosas muy útiles y sobre todo meternos siempre en la piel de que es necesario utilizarlo en el aula. Primero nosotros, nuestra aula, y luego que ellos lo puedan revertir en su futura función docente. Entonces, utilizamos recursos que ya existen y lo vamos trabajando de diferentes maneras. Entonces la metodología fue siendo cada día más innovadora y fue entrando también en otras asignaturas. Por la realidad de nuestro ejercicio docente, damos bastante asignaturas y eso pues nos permitió también ir metiendo la tecnología o este tipo de uso de la tecnología en otros espacios, en otra área. Y luego ir creciendo y tener esa huella digital, tanto de alumnado, que va a hacer una cosa muy bonita, como en este caso como el centro, que también pues coja visibilidad y una característica que no tenía hasta que esto empezó a surgir. Y ya la parte más personal de qué hago yo aquí,
¿Qué hago yo aquí? Que es una pregunta que el último año en educación pasa mucho, no sé si es compartida o no, pero te encuentras cada tinglado que dices, yo aquí totalmente, cuando yo empecé a estudiar pedagogía no pensaba que iba a estar en tantos sitios. Y bueno, que en un proceso de formación y de investigación sí se estamos realizando un estudio, un planteamiento del cambio de paradigma que se está dando dentro de educación, el cambio que hay en los contenidos y el cambio que hay en las metodologías, realmente se está suponiendo un cambio real. El miedo de los cambios de educación siempre es si estamos haciendo lo mismo, pero con el mismo perro con diferente collar, ¿no? Si van pasando las leyes, van pasando los procesos y al final acabamos con el mismo resultado. Yo entro en un aula que sigue teniendo esta disposición, me deja muy fría cuando hablamos de cambio en educación. Seguimos enseñando a ver nucas, de atrás para adelante. Y clases magistrales y encuentros de 5 expertos que le dan a los demás y luego abrimos los papeles. Entonces, bueno, esos cambios siempre me generan bastante inquietud. En educación es muy difícil, ¿no? Como sistema, como institución, y más allá de la universidad, los cambios son muy complicados, son muy lentos, y la sociedad no es tan lenta. Pero también es verdad que desde aquí nacen los cambios más fuertes. En educación es cuando los cambios son posibles. Y esa transformación social, somos motor en parte de esa transformación social. Entonces, como un elemento para analizar si realmente estamos ante un cambio de paradigma, creo que la educación abierta es fundamental. No es un concepto nuevo, porque lo estamos viendo desde los 80, y si nos vamos a teoría de corrientes desescolarizadoras y planteamientos donde la educación ya hace mucho tiempo que se sabe que es algo que pasa más allá de la aula y más allá de las instituciones, pues lo tenemos presente desde hace mucho tiempo. Pero todas estas pedagogías de estas corrientes teóricas luego no llega tampoco tan fácilmente al día a día. Entonces, bueno, pues desde la asignatura también buscamos esa parte crítica de pensar cómo hacer que la escuela sea parte de la solución a algunos problemas, algunos problemas de estatismo, ¿existe la palabra? De ser algo muy estático, ¿cómo podemos solucionarlo? Y ya estoy terminando. ¿Y me queda bien? ¿De un minuto? Bien. Pues los próximos pasos, esto sí quería pinchar y mientras se consume el minuto, hicimos algo muy bonito que fue un concurso de ideas educativas y nació una aplicación, ideas de aplicación educativa. Entonces, cuando vimos que la gente piensa muy bien, lo sabíamos de antes, ¿vale? Pero constatamos también en la asignatura, bueno, pues hicimos un concurso de ideas de aplicación educativa y nació Monstrosity, que ahora mismo es una realidad, la aplicación está hecha, financiada por el centro, por la autoridad de nuestras alumnas, de dos de nuestras alumnas, y bueno, tenemos ahí la reputación de SIDO como desarrolladores y tenemos la página web que podéis consultar para ver lo bonita que es, descargarosla y enseñárselo a todos los niños de 3 años que tengáis, a ver si realmente hemos hecho algo que valga la pena, que eso es la prueba de fuego. Y eso como parte de... como una de las partes que vamos a hacer, seguimiento, seguir trabajando en ese binomio de educación y tecnología. Y luego, pues desde los encuentros en espacio académico, potenciar la educación abierta. Era mentirijilla, era una más. De las cosas que nos sentimos orgullosos de haber traído cosas como, por ejemplo, la Google Glass, que invitamos a Antonio Zuralía y se la pudieron probar los alumnos. Tenemos un proyecto, no tenemos un proyecto, un alumno hizo a través de traer la realidad aumentada un proyecto, su TFG, su trabajo fin de grado, y lo llevó a la práctica en su práctico de cuarto. Y a los alumnados, un grupo de quinto de primaria, estuvieron trabajando con realidad aumentada y se vio muy bien. Tuvimos la suerte de que MediaLab también se presentase a nuestra gente, que a veces, por ser de singularidad de un centro privado, de una universidad pública, se le olvida que son de la UGR, así que por suerte pudimos llevar la UGR para allá. Y bueno, cosas muy bonitas que hace el alumnado, que cuando tenéis la presentación, si pincháis ahí, veáis los trabajos que lo que había presentado en el digital, que hicieron muy bonito. Así que ya, muchas gracias por su atención.